Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a armar este número 3 con temática de dinosaurio. Vamos a cortar la mitad de una cartulina y vamos a sacar 4 pedacitos. Y estos los vamos a forrar con papel metálico verde para hacer sus piquitos. Con la otra mitad de la cartulina igual lo voy a forrar para que sea la colita. Esto yo por lo regular siempre pego los conos primero y después los forro, pero una chica me preguntó que cómo los podía hacer, que se le hiciera más fácil. Entonces esta punta la pongo con la otra punta y le doy el grosor a mi cono del tamaño que yo quiera, lo pego con cinta. Acá le hago unas pestañas. Las abro y se la voy a pegar acá, así, ya sea con silicón o con cinta. Acá ya pegué este, acá de este lado le voy a pegar otro, así, así se lo puedo pegar así. O volteado, así. Entonces así se lo voy a pegar. Acá le estoy acomodando lo que será la colita. Igual es un cono y la mitad de una cartulina. Y se lo estoy pegando con cinta. Para que quede así. Y entonces aquí ya le puse lo que será la colita y unos piquitos. Ahora vamos a empezar a decorarla. Acá vamos a hacer la técnica nube. Cortamos pedacitos de papel china y los vamos acomodando, arrugando así. Entonces van arrugando. Así como lo vayan pegando, lo van arrugando. Esta es la técnica nube. Nada más es ir arrugando. Y así vamos acomodándolo en nuestro número. Lo pueden cortar en cuadritos como ustedes gusten. Yo solamente voy cortando mi papel china y así lo voy arrugando. Así nos va quedando. Y eso es lo que vamos a hacer en toda la piñata. Esta es la técnica nube. Y así nos vamos a seguir hasta terminar. Esta parte ya la terminé. Así.
así quedó. Si ustedes piensan que se les va a manchar el papel, otro tip que les doy es que pongan engrudo y primero peguen unos pedacitos de papel para que sea como su base, así a toda la piñata, y ya después hacen el efecto nube. Aquí ya le puse una base de verde y luego ya solamente vamos a ir arrugando el papel y poniéndolo así. Vamos arrugando. Y así hasta terminar la piñata. Así nos vamos. Bueno, acá tengo una tira de 8 centímetros, es un cartón. Y aquí tengo el papel metálico. Lo que voy a hacer es enrollarlo para cortar varias tiras. Así. Una vez que ya tenemos enrollado las piezas que necesitamos, se empieza a cortar con cúter. Y así ya nos salen todas parejas. Una vez que ya tenemos nuestras tiras cortadas, vamos a cortar un pedazo de cinta, lo doblamos así, o lo pueden pegar con silicón. Y ya solamente van pegando, corrugando el papel. También pueden poner el papel así todo de una sola vez, porque así se gasta más papel, pero queda bonito el efecto. Ponen cinta y de nuevo van corrugando el papel, arrugándolo así. Si sobra algo, se lo cortan. Y pues así ya queda. Acá ya le pegué los dientes, ahora le di forma a este alambre, con este lo voy a pegar acá para darle forma de lengua. Bueno, pues aquí ya acabé, acá le puse su lengua, aquí tiene lo que es su colita, y aquí le dibujé un ojo. Y bueno, pues eso sería todo, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y... espero que les gustara. Nos vemos pronto.